No, María José Narváez es quien se acerca de aquí de La Rioja. Por aquí, por favor, Majo. Bueno, fue un partidazo. Más allá, en este caso, que fue para Santa Fe, fue un muy lindo partido el que nos regalaron. Sí, gracias. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo lo viviste? Y no, más o menos. No dimos todo. No jugamos bien. Bueno, pero me parece que también es importante ya la instancia en la que está, porque ya están entre las 8 mejores provincias de estos juegos. Sí. Era otro objetivo, pero bueno, si no se pudo, la otra se podrá. ¿Cómo fue la previa a esto, el llegar justamente a esta instancia? Nada, ganamos todos los partidos que se nos presentaron 2-0 y bueno, sabíamos que era un partido duro, que era difícil. Y vinimos y bueno, no entregamos todo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No, tranquila. Y también contanos qué se siente representar a La Rioja en tu caso. Y bien, nosotros ya representamos, o sea, ya venimos representando hace varios años a La Rioja en este torneo. El año pasado llegamos a la final, perdimos contra Buenos Aires. Y también llegamos a una final con Santa Fe hace 2 años atrás. ¿Qué es lo más lindo para vos de representar a tu provincia? No sé, o sea, que después te feliciten, que vean el trabajo duro que haces, porque es un entrenamiento previo todo para poder lograr algo. ¿Tenés alguna referente, un referente dentro del deporte, un ídolo? Hay muchos deportistas buenos, pero a mí me gusta el armador de Estados Unidos, Mikael Christensen. ¿Y cómo fue que se te dio por empezar vóley? ¿Cómo fue ese origen? Mis primos jugaban al vóley y cuando yo tenía 13 por ahí me dijeron si quería empezar y empecé vóley con nadie. Bueno, y por último, la cámara es tuya para mandar los saludos a quienes vos quieras. Bueno, a mi familia y a mis amigos que nos están allá viendo en La Rioja. Gracias, De nada.